fácil. Cero fácil. Ahora sí. Vamos. Ese está fácil. Ganando, como siempre. Como siempre, en el nivel 0.1. Este es el nivel. Muy bien, amigo. Empiezas bien, bien. De aquí. Es el día del maestro y la Marvin Villegas fue con unos maestros bien aplicados a la hora de preparar taquitos. Así es, son uno de los más deliciosos de la Capirucha. Son famosos y están llenos de la pura sabrosura. Este día también celebramos a los maestros que nos alimentan la barriga y nos referimos a los maestros taqueros. Los que dominan el trompo de pastor son los mejores. Bueno, amigos, familia, nos encontramos en Petén 248 en la Narvarte, en Taquería El Vilcito, y aquí estoy con el máster de los tacos, mi querido Mario. Oye, hermano, pues, ¿qué se necesita para convertirse en un maestro taquero? Pues, ¿cuántos meses? Yo creo que tal vez un medio año. Así es. No es nada sencillo ser un maestro del trompo del pastor, pues para tener esa técnica sin rebanarse los de dulce lleva su tiempo. Sí sé que se tiene que cortar muy delgadita la carne para, bueno, montar bien el taco, ¿cierto? Sí, sí, un medio año y tenemos todo. Y aparte agarrar la piña y pasar al taco, esa es otra historia, ¿cierto, Mario? Otra historia, sí. Unos profesionales del taco, nada más ver cómo preparan el trompo. Calientan la carne, dejan que se dore y pasarle finamente el cuchillo para comenzar a armar los taquitos. ¡Uf! ¡Una delicia! ¿Cómo cuánto nos sale el taquito aquí en el Vilcito? Aquí lo estamos dando a 22 pesos. ¿Este trompo cómo cuánto pesa? Ahorita tiene aproximadamente 140 kilos. 140 kilos de pura sabrosura, imagínense nada más. ¿Esto se acaba en un día? En un día. Hoy a las 3 de la mañana tiene que estar acabado. Mi compa es tan buen maestro de los tacos al pastor que nos reveló su secreto para prepararlos. ¿Qué le pones para que agarre sabor la carne? Pues lleva, le ponemos ajo, vinagre y un poquito de polvos mágicos. Bueno, llegó mi parte favorita. Ahora sí, para curar el mal de amor, unos tacos de pastor. ¿Qué les parece? Pues miren nada más, aquí el maestro de los tacos ya se ganó las 3B de bueno, bonito y barato. Así que les pondremos, chicas, la garantía de la pura sabrosura al extremo.